¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros. Por fin llegó el legendario Havoc al juego, con la actualización de ataque del tiburón. Llegó inesperada la actualización, igual que un ataque del tiburón, ¿no? Diría yo, así que lo único bueno de la actualización es que sea al menos metafóricamente parecida a un ataque del tiburón. Hola, Hiwi, ¿qué tal aquí? ¿Cómo va la vida? A ver si te puedo pegar un par de tiros. Ya le han metido un misilazo. Venga. Comida para peces. El legendario Havoc trae recuerdos, al menos a mí. A los que habéis jugado Battlefield 3 en vuestros tiempos mozos, os traerá recuerdos también. Pero War Thunder no será un buen helicóptero. Lo siento mucho porque... A ver, tenemos misiles Vigr en el K-50 que tienen 10 km de alcance. Nosotros tenemos Atacas, los mismos que tiene el Mi-35M, que tienen 8 km y medio. Vale, ahora el bien. El ADATS, el antiaéreo Nemesis enemigo, tiene 10 km de alcance. Así que, a no ser de que le pillemos por sorpresa, nos va a matar antes de que entremos en nuestro rango de alcance efectivo. Y va a ser lo mismo que antes. A no ser de que pilles el antiaéreo por sorpresa. Aunque está difícil, ¿eh? Está difícil. Si tengo que comparar los dos helicópteros, el K-50 y el Mi-28, me quedaría antes con el Mi-28. La torreta tiene más ángulos de ataque, tienes visión térmica, que el K-50 no, así que... Madre mía, este Abrams. Si es el nuevo Abrams, me parece impresionante. Le acabo de meter de lado. Otra vez. Le acabo de meter de lado en la torreta y no atraviesa. Me parece que el nuevo Abrams vale mucho la pena porque... No me lo puedo creer, es muy fuerte. A ver si no me rompes el misil. De frente en la mejilla tampoco. O sea que 850 milímetros y nada, los aguanta. Ese blindaje de uranio empobrecido parece ser muy bueno. El Mi-35 también está tirando misiles. Claro, los helicópteros seguirán siendo... vehículos de oportunidad. Si puedes, si tienes donde esconderte sin que te vea la DATS... Aún así puedes hacer algo, pero olvídate de usarlo en Kursk. Olvídate. A ver. De momento hay... No. Ay. Eso está muerto ya. No, está vivo. Pero está en llamas. No sé si debería dispararle o no.
Apago el fuego, a ver. Nada. Los leopards se matan mejor. Los Abrams están más blindados. Algo ahí, no sé. No sé si hay algo ahí. Lo que sí que me parece muy interesante en el Havoc es el cañón. El cañón que tiene con munición antiblindaje 100 milímetros. He llegado a matar a algún Abrams con eso, dándole en el techo, pero con la cantidad de ADATs que hay es casi imposible. Es una partida, hace nada, una partida. Yo y 5 K50s. Y uno moría detrás de otro a manos de ADATs. Y cada vez era un ADAT diferente. Que los equipos americanos son todos solo ADATs. Es que, ¿para qué vas a querer un Abrams si tienes un ADAT que atraviesa todo? Y tiene 10 kilómetros de alcance contra K50s. A ver, vamos a ver si le doy a este. Es bastante. Bastante no skill hacerlo con en los vehículos. Bueno, yo no lo diría así. Teniendo en cuenta que a veces los tanques desaparecen, dejan de renderizar y yo lo veo bien. Eso que puedas hacerlo con en vehículos, lo veo bien. Los vehículos para evitarlo tienen humo. Y este Abrams simplemente se ha suicidado porque no le he hecho tanto daño como para matarle. Eso de Locón lo veo bien. Incluso lo vería bien si se pudiera hacer Locón con ATGMs de BMPs, Warriors, Bradleys. Yo creo que eso estaría bastante bien. Y no sé si habéis visto vídeos de otros youtubers que estos misiles como Viper o Daka ahora pueden hacerse lock on en helicópteros y aviones y son básicamente AAMs. Pues no, eso es mentira. No tienen espoleta esos proyectiles, esos ATGMs. Y a no ser de que impactes directamente al helicóptero o avión, no hay manera. Y además, avión, si vuela en línea recta, simplemente se escapa. He intentado lanzarle incluso iglas al avión y tampoco. Yo creo que ha habido un pequeño nerf para que los aviones los esquiven mejor. A ver si te puedo. No, no te he hecho nada. Ahí creo que hay un antiaéreo. Pues sí, me han hecho locón. Y aquí no sé si ha habido Spark o el blindaje tan bueno del Havoc nos ha defendido. Pero creo que me he llevado un par de 20 milímetros en la cara y no ha pasado nada. Es un tanque este helicóptero, es un tanque. A ver si te puedo. Eso es lo que he intentado hacer. Ah, lo mataron. Qué lástima. Qué lástima. Bueno. A ver si consigo matar ese antiaéreo con el cañón. No es lo más gracioso, con el cañón. Creo que tal y como están las cosas, los antiaéreos deberían costar más. Es que una DATS costando como un antiaéreo y siendo el mejor vehículo del juego, no me parece bien. A ver, tampoco defiendo a otras naciones. Hay tanques como Leopard 2A7, que ya deberían ser 10-7. Y hay otros que también se merecerían un. Uff, me ha acertado el cabrón. Me ha acertado y estoy en llamas. A ver, vamos a seguir disparándole hasta morir. He hecho un crítico. Pero, nada. No, aquí lo asisto. Y se ha apagado el fuego. Es increíble lo que aguanta este helicóptero. Eso sí, una vez te enganchan bien, estás fuera. Pero aguantar un incendio, eso es algo que se merece un poco de admiración. Y nada, aquí nos derriban. Caído en Vietnam. Esto será todo por hoy sobre el Mi 28 Havoc. Os lo digo ya. Como consejo, como amigo, no merece la pena. Hasta que no haya modos de juego un poco más friendly para helicópteros, no vale la pena.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.